Hola, hola amigos y amigas del Jardín Elegante, gracias por apoyarme en el canal. Bueno amigos, sean muy bienvenidos al canal. Hoy quiero pasarles este video más para compartirles la belleza de estas flores. Bueno, estas son las flores llamadas tajetes erecta. Bueno, es llamada también más conocida como flor de muerto, amigos. Bueno, esta llega a crecer 1 metro, amigos, de altura y se reproduce por semilla. Esta cuando florece sus flores, esta flor, observen, está en perfecto estado. Cuando la flor va deteriorando, la flor se marchita y entonces es cuando las semillas están listas para poder sembrarla. Esta no puede multiplicarse por esquejes. Bueno, esta solo le he podido multiplicar por semilla, amigos. Y he podido alcanzar a tener una gran cantidad de plantas, pero por el momento casi he perdido la semilla, amigos. He estado en mal condición porque no he podido multiplicarla mucho. Solo tengo 3 plantas de esta. Y apenas estoy haciendo que vuelva a crecer. Ve, ahí está, ve, amigos. Ya tiene muchas flores. Ahora están reventadas. Estas flores son muy fragantes. Tienen un aroma muy fuerte. Y también las hojas al tocarla echan un aroma como la plantas medicinales. Bueno, espero se diviertan viendo el tutorial que les estoy pasando de jardinería. Esta planta se llama flor de muerto y la semilla, amigos, si ustedes no la conocen, ellas son unas varillitas que tiene dentro de la flor. Bueno, ahora les paso, observen esto que ven acá, ven, mis amigos. No le enfoca a mi cámara, pero ahí está, mis amigos. Esto que tengo en mi mano acá agarrado. Y está en blanco esta varita. Son las semillas, amigos, pero no le puede enfocar mi cámara porque no tiene activado el enfoque, amigos. Bueno, pero las semillas son unas varillas largas. Y esas son las que hacen que se pueda multiplicar. Bueno, observen, ahí está la planta de flor de muerto. Está bien bonita esta planta. Esta dura el crecimiento para poder florecer, para que pueda dar las flores primero, amigos. Bueno, tarda 2 meses, amigos, para florecer. Desde que la siembras hasta los 2 meses comienza a florear, amigos. Y llega a durar unos 4 meses si tú la cuidas muy bien. Después se marchitan, se secan. Estas no duran, amigos. Son temporal, por un momento. Momentáneas son, amigos. Luego se secan y vuelven a nacer las semillas que caen de las flores. Bueno, por eso recomiendo al tener una de estas plantas que corten la semilla. Como ven, cada flor es una cantidad de semillas que tendrá unas 25 a 50 semillas por flor. Las cortas y las guardas, cortas abajo de la flor acá y luego guardas que se marchite. Cuando ya está la flor un poco marchita, la cortas y ya está lista para poder sembrarla. Bueno, eso es lo que quería explicarles, amigos. Esta flor se llama flor de muerto. Para todos mis amigos, fuerte abrazo y saludos a todos. Gracias por apoyarme en ver mis videos y les invito a los que no están suscritos al canal a que se suscriban y activen también las notificaciones para que cada vez que suban video denle en la campanita a recibir todas las notificaciones. Así estarán enterados de en el momento exacto cuando les he subido el video. Bueno, bendiciones, adiós.